Es mediodía de lunes 7 de septiembre y esto es lo más relevante sobre COVID-19. La Ciudad de México estuvo menos contaminada durante los meses del confinamiento en comparación con años anteriores, gracias al menor tránsito de vehículos y el paro de actividades. La Dirección de Monitoreo Atmosférico registró una mejor calidad del aire en general y una menor concentración de partículas en la temporada seca caliente, que en años anteriores ha tenido altos niveles de contaminación que propicia las actividades en la capital y las condiciones climáticas. El número total de casos de COVID-19 en el mundo ascendió a 27 millones y el de fallecimientos a 889 mil, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins que da seguimiento a la pandemia. El país con más casos es Estados Unidos, que acumula más de 6 millones. Por otro lado, la India superó a Brasil en el número de afectados para convertirse en el segundo país con más contagios en el mundo, con más de 4 millones de casos y 71.642 fallecidos. De acuerdo al ministro de Salud de Rusia, esta semana iniciará la administración a voluntarios de una vacuna contra COVID-19 como parte de un ensayo tras la aprobación de la prueba. La inoculación se realizará primero en clínicas de Moscú. La revista científica The Lancet publicó el fin de semana que la vacuna muestra resultados positivos sin efectos adversos graves, aunque varios especialistas han mostrado escepticismo debido a la velocidad en la que fue producida y la falta de ensayos publicados. Más de 51.000 infecciones del nuevo coronavirus se han reportado en las universidades de Estados Unidos desde que inició la pandemia, pero los centros educativos han visto una aceleración en la propagación desde el mes pasado, cuando inició el semestre de otoño. En una revisión de 203 condados, algunos pertenecientes a Texas y Carolina del Sur, aproximadamente la mitad experimentó sus peores semanas de contagios desde el 1 de agosto. Sigue esta y más información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.